Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Hoy tenemos una clase de matemáticas y vamos a ordenar los números. Pero para esta clase necesito la ayuda de ustedes. Vamos a conocer los números que van antes, los que están en medio o entre, y los que están posterior o después. Tengo el número 8. ¿Qué número va antes del 8? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué número va antes del 8? El número 7, muy bien. Y después del 8, ¿qué número va? El 9, muy bien. Ahora tenemos el número 16. Quiero saber qué número va después del 16. El 17, qué bien. Y luego del 17 sigue el número 18. Vamos a practicar en esta tablita los números anteriores, igual que hicimos antes. El anterior de 76, ¿cuál es? El que va antes de 76. Si no recordamos, vámonos a la decena que tenemos anterior. Como hablo del 76, la decena sería 70. Entonces va 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. ¿Qué número nombré antes del 76? 75. ¿Y antes del 89 cuál va? Asimismo, regresémonos a la decena, que en este caso sería 80, la octava decena. Y veamos, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Me paso, ¿verdad? Me quedo hasta el 89. ¿Cuál va antes? El 88. ¿Y el número que va aquí entre el 80 y el 82? ¿Cuál va después de 80? 81. ¿Y después del 29? Tenemos 29, 30 o la tercera decena y 31. Luego sigue en el posterior o después. Después del 69, ¿qué número viene? El número 70, la séptima decena, 70. Y después del 89 sigue 90, la novena decena. Muy bien. Ahora, ya que practicamos, quiero que ustedes me ayuden en casa a realizar esta actividad, ubicando los números que van antes, los números que van entre y los que van posterior. Espero sus actividades y que les haya gustado esta clase. Los quiero mucho. Bye.